Clínica de Payasos Mentales. Para vos, que estás cansado de quedarte hasta tarde esperando un contacto que no se da. Vos, que te sentís solo y no encontrás a tu media naranja. Vos, que bajás canciones de Maná para recordar tiempos mejores cuando no eras tan gordo y feo. Vos, que estás agazapado en un rincón oscuro de tu casa, mirando fotos de tus ex compañeros de secundaria, buscándole defecto para sentirte mejor persona, y te pensás que no podemos verte desde el edificio de enfrente de tu casa. Ah, ¿pueden verme? ¡Mamá! La solución está en el este. Las chicas más puras del mundo. ¿Qué es esto? Hola, papito. ¿Estás solito esta noche? Ahora me voy. Vuelvo y me vas a ver como más te gusta. Chat erótico del Medio Oriente, las chicas más vestidas de la red. Oh, sí. Mi amor. Chat erótico del Medio Oriente. 57 salas, 186 telas distintas, 32 países de la ex Unión Soviética. Diseñadores exclusivos: Hermani, Vucci, Chamel, Karlin Calvin. Chat erótico del Medio Oriente. ¿Cuántas chicas? ¿Cuántas chicas? Chat erótico del Medio Oriente. Sexo aprobado por Alá. Vos, 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 vos. ¡Probalo! El niño rosa es penetrado por la onda corta, directo a su cerebro a través de imágenes satelitales. ¿Usted qué es lo que más quiere en la vida? Llegamos al momento cúlmine de este emocionante juego de 17 horas. Alcanzando el hoyo 18, el golfista norteamericano Pepe Obama nos da una demostración nuevamente de su calidad y su experiencia. Tiene un puntaje de menos 1 y está a tan solo menos 7H de su rival. Abajo. Abajo. ¿Se prepara? Abajo. Abajo. ¿Se prepara? Abajo. Sigue preparándose. Abajo. Oh, por Dios, ¿quién no daría toda su vida por presenciar este momento? Le dio, señores. La pelota cruza el campo. Oh, sí. Oh, sí, nuevamente. Nuevamente la triple corona es para el norteamericano. En buena hora. Victorioso Pepe Obama levanta sus brazos. Ave, presidente.
que sos medio boludito. Qué vida de mierda, ¿no? ¿Eh? ¡Imbécil! Bueno, ahora tenés una nueva aplicación para que te relaten la vida. ¡Que te relaten la vida! La nueva aplicación para hacer de tu vida una novela viviente. O un partido de fútbol, qué sé yo, una cosa así. ¡Empieza la transmisión! ¡Se va a dar los cordones a ver qué está haciendo! ¡Utiliza el estilo cruzado suizo! ¡Cuánta magia! ¡Cuánta magia, barrilete cómico! Daniel, Daniel, escúchame. 6 de las últimas 10 veces se los logró atar de izquierda a derecha. ¿Sí? Justo después de cruzar la calle. ¡Impresionante! Va a cruzar la calle a pie firme. Pasa el cordón de la vereda. ¡Lo pasó! ¡Y está cruzando! ¡Va a ir al otro lado de la calle! ¡Va a ir al otro lado! ¡Lo pasó! ¡Cerca! ¡Que te relaten la vida! ¡Abre la laderita! ¡La va a abrir! ¡La están viendo! ¡Está mirando adentro! ¡Quiere buscar en la leche, pero no la agarra! ¡Ahora mira la mayonesa que esquiva por el sector derecho! ¡A ver qué hace! ¡Tiene la botella en la mano! ¡A ver qué va a hacer! ¡Tiene la botella! ¡La quiere destapar! ¡La está destapando! ¡Y está! ¡La tomó! ¡La tomó! ¡La tomó! ¡La tomó! ¡La tomó! En la vida, la nueva aplicación para imbéciles que no sirven para nada. Como vos. Dale, idiota. Descárgalo. Si no tenés nada que hacer, ¿qué vas a hacer si no? Idiota. Quiero que cierren los ojos un momento. Respiren y exhalen. Eso es, lentamente. Sientan su respiración. Quiero que piensen atentamente. Cada ser del universo tiene su propio número de legajo. Busquen en ustedes mismos. Quiero que encuentren en su interior el suyo. Al inhalar, quiero que sientan cómo fluye el río interior. Ese río hecho de papeles, lleno de sellos. Sellos del director, sellos del fiscal, sellos del jefe de oficina. Imaginen una auditoría. Mucha gente, gritos de impaciencia. Afuera un torrente de calamidades, adentro paz y tranquilidad. Nadie puede robarle su número de legajo porque eso es lo que ustedes son. Aférrense firmemente a esa abstracción lógica, donde solo hay números, números y más números. Ahora abran los ojos. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿verdad? Vuelvan a insertarse en este mundo. De a poco, aférrense a esos ficheros. La rutina es inamovible. A ver usted, ¿ha descubierto su legajo interior? F2345/9. ¿Y qué lo ha ayudado a descubrir su legajo? Convocatoria de acreedores. Yo estoy preocupado por 2276. Está como perturbado, fuera del sistema. ¿Qué puede hacerse por él? Aislarlo y destruirlo. Yo no sé cómo hacerlo. Soy principiante. ¿Dónde está él? Se quedó durmiendo. No quiso venir a meditar.
Acompáñenme. Tenés muchos papeles que sellar. No voy a hacerlo. Entonces voy a necesitar tu firma. ¿Para qué? Para tu acta de defunción. No quiero. Caso cerrado. Ha 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 ha